Quisiera dar la bienvenida al día de hoy, un hermano que viene de lejos con mucho amor. Su nombre es Rosaneo Pérez y vengo de la comunidad de la parroquia San Juan 23 en West Haven, Connecticut. Esta viene con mucho amor, con mucho cariño, a ser el día de hoy la voz del Señor, que hoy día vamos a proclamar el día de hoy el Evangelio según San Marcos en el capítulo 9. Versículo del 2 al 10, a medida que estamos a la segunda semana de Cuaresma, como la iglesia Católica nos enseña que el Cuaresma es un momento de reflexionar, realmente de meditar y de entregar todas esas cositas que tenemos en el corazón al Señor para que el día de resurrección explotemos el júbilo y gozo porque Cristo ha resucitado. Así que vamos a agarrar la Santa Biblia, Marcos capítulo 9, versículo del 2 al 10. Invitamos a la Virgen María en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te sabe, María, sí. llena Llega eres de gracia. de gracia. El Señor es Llega contigo. contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y, mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, María Madre de Dios, ruega por todos los pecadores, ahora y en ahora la hora de nuestra muerte. Amén. Nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Marcos capítulo 9, versículo del 2 al 10. Seis días después Jesús se fue a un cerro alto, llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podría dejarla por mucho que la lavara. Y vieron a Elías y a Moisés, que estaban conversando con Jesús. Pero le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer tres chozas una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que los discípulos estaban asustados, y pero no sabía qué decir. En esto apareció una nube, y se posó sobre ellos. Y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo, amado, escúchenlo. Al momento cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Mientras bajaban al cerro, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto, para que el Hijo del Hombre, para que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Palabra del Señor, Gloria a ti, el Señor, Señor Jesús. Jesús. Qué bonito, hermanos. Estamos en cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de caminar con Jesús, tiempo de meditación, tiempo de dejar de que Jesús transforme nuestras vidas. Queremos tener una transformación, dejemos que Él nos guíe, que Él sea el que nos empieza a dar, a sacar todas las cosas que nos están llevando hacia el camino de la oscuridad. Uh -huh. Tenemos que tener un momento a solas con Jesús, hermanos. Esta cuaresma, tenemos cuaresma es subir, es subir al Calvario, no es para quedarnos atados a la cruz, sino para poder tener un encuentro con Jesús resucitado. Eso es cuaresma. Subir al monte. Subir a lo más alto. Para que tú puedas decir cuando Jesús te diga y te llama por tu nombre. Por ejemplo, mi nombre es Rosaneo. Hermano César. No sé, Juan. Lidia, lo que nombre seas. Te llama por tu nombre. Para que empieces a caminar con él. En esta cuaresma, hermanos, tenemos que empezar a sacar un momentos a solas con el Señor es algo lindo que a veces ahora en estos tiempos ya no tenemos tiempo para el Señor estamos córrele que correle y nos olvidamos de lo más importante tenemos que cuando Jesús llamó a sus discípulos, llamó a Pedro, a Juan y a Santiago. Los llevó consigo al cerro. Ellos se fueron como a un retiro, se fueron a un retiro espiritual a solas con Jesús allá. Qué lindo sería, imagino, cuando, cuando esos, esos tres discípulos vieron a Jesús transformarse. Que sus vestiduras fueron blanqueadas. ¿Qué se preguntarían esos discípulos? ¿Qué está pasando aquí? Quedaron de una vez, yo me acuerdo, yo creo que quedaron con la boca abierta porque no sabían qué decir, ver esa transfiguración y ver a Elías y a Moisés hablando con Jesús. Qué lindo, qué hermoso sería. En ese tiempo nuestro Señor Jesús también nos llama que nosotros tengamos un encuentro personal con nuestro Señor Jesús. Tenemos que empezar a dejar que Dios, que Jesús transforme nuestros corazones. Por ejemplo, cuando nosotros, si tú algún día te has comprado un traje blanco, limpiecito, y se te empieza a ensuciar o te caes en el lodo, se te ensucia. Pero para eso tú lo tienes que llevar a la lavandería, a lavarlo, para que vuelve nuevamente a blanquear, a agarrar forma, a agarrar el mismo color de esa ropa. Y esto es, nosotros tenemos que ir a la confesión, hermano tenemos que ir a confesar cuánto tiempo tú no has ido a la confesión. Yo no sé. Tal vez tiene años que no te has confesado. Meses. Tal vez nunca te has confesado. Puedes empezar en estos tiempos. Puedes empezar ir a tener esa reconciliación con Jesús. Porque el pecado es el que nos lleva a la oscuridad. Y cuando acudimos a esa confesión, es el regalo más maravilloso que Dios nos ha dado. Es cuando nosotros nos confesamos los cielos, se abren y empiezas un nuevo caminar. Qué lindo, qué hermoso es cuando tú vas y te confieses. Empiezas nuevamente ese caminar, ese encuentro con Jesús. Empezar a subir ese, ese monte, lo más alto, lo más hermoso. Llegar arriba con Jesús. Transformación no vino después de haber subido el monte y permanecer en la oración. La transformación vino después de que nosotros tengamos ese encuentro con el Señor Jesús. Ahí es cuando viene nuestra transformación. Ahí viene, es cuando empieza nuestro cambio. Como Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bonito es estar aquí. Hagamos tres chozas. Pedro, tan emocionado, imagínate. Qué bueno es quedarnos aquí. Yo no sé si tú has ido a algún retiro. Nosotros hace ocho días tuvimos un, un encuentro de servidores. Qué hermoso. En ese momento no queríamos salir de ahí porque la gloria de Dios se manifestó en ese lugar. Uh -huh. Fue algo lindo. Uh -huh. Pero tenemos digamos, que salir ahí porque nuestras familias nos esperan. Nosotros que tenemos que empezar a tener ese cambio, a ser diferente, porque hay alguien que nos espere que seamos diferentes. Días atrás, mi esposa y yo fuimos a un lugar y nos encontramos a un amigo. Y ese amigo nos empezó a contar, nosotros lo conocíamos anteriormente. Iban a la iglesia, pero ¿qué, qué pasó? Él nos dice que ya tenía un año que se había separado con la esposa algo fuerte manos. lo que pasa que el marido tomaba el esposo tomaba y también tomaba la, la esposa llegó el momento que se separaron uno como, como hombre como mujer uno a veces es doloroso separarse pero el tiempo con el tiempo el señor nos va sanando Va sanando nuestras heridas y empezamos de nuevo. Pero el error más grande es esto. Los hijos sufren. Uh -huh. Esos hijos nos estaba contando que esta señora, la esposa, cayó en alcohol. Ahora, los, 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 cuando se dejaron, los hijos quedaron con la esposa. Pero ahora como la esposa dice que ya no daba de comer a los hijos, los abandonaba, entonces vino a la ciudad, los quitó y ahora anda con el papá. Hermanos, ese es doloroso. Yo le decía a mi esposa, ve y búscala, porque no sabemos si vive por ahí donde ahí mismo, búscala, habla con ella, porque esa mujer, esa señora está a punto de caer al suicidio, alcoholizado. Sin sus hijos, mucho peligro, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros nos apartamos de las cosas de Dios. Ese es el error más grande que nosotros nos apartamos de las cosas de Dios. En Tesalonicenses 5:19 dice: No apaguen el fuego del Espíritu Santo, Amén. porque Aquí dice la palabra, en eso se formó una nube que los cubrió con su sombra. La nube. En ese momento, cuando estaba, cuando estaban en esa transfiguración con nuestro Señor Jesucristo, vino una nube que los cubrió y escucharon una voz que le decía: Este es mi hijo amado. ¡Qué lindo! Como nos habla en la primera. En la primera lectura, cuando Dios sabe a Abraham también. Ahora Dios nos vuelve a hablar aquí otra vez. Escuchar la palabra de Dios. Escuchar la voz de Dios. De no, no apaguemos el fuego del Espíritu Santo. Dice también: no entristezcamos la, el fuego del Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo, hermanos. Tenemos que bajar, no nos quedemos allá en, la, en ese cerro, en la transfiguración. Tenemos que bajar, ir a donde aquellos que realmente nos necesitan en esta cuaresma. Lo más lindo que nosotros tenemos que hacer es en este tiempo de cuaresma, de penitencia, de ayuno, de oración tener ese encuentro con nuestro señor jesucristo en la santa eucaristía hermano ahí es cuando nosotros nos transformamos ahí es cuando nosotros nuestro rostro queda totalmente brilloso ahí es cuando nosotros tenemos ese encuentro personal con jesús en la santa eucaristía que muchos ya no queremos ir a comulgar que muchos ya no queremos llevar nuestros, nuestras familias a la iglesia lo que nos estamos perdiendo hermano el cuerpo de Cristo, el que está vivo allí en cuerpo, sangre y divinidad. Bien. ¿Qué está pasando con nosotros, hermanos? Despertemos. Abrimos los ojos en esta cuaresma. Empezamos a tener un encuentro personal con Jesús. Hermanos, es duro lo que estamos pasando en estos tiempos y no nos estamos dando cuenta. Empecemos a tomar una decisión que en esta Cuaresma podamos tomar una decisión. Toma una decisión, hermano. Empieza a ir a la iglesia. Como Moisés cuando subía a hablar con Dios, dice que cuando bajaba, su totalmente su rostro cambiaba. Así que tú busca a Dios en esta cuaresma y tu rostro será transfigurado para la gloria de Dios. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Amén. Dios me los bendiga. Gracias, hermano, por venir. Buenas noches. Que descansen todos. todos. Feliz Buenos. noche. Dios me los bendiga. Gracias Amén. por todo.